Y también mencioné, como lo que les decía, y lo voy a seguir denunciando, porque ya están en esta campaña, ¿no? Los grandes derrotados el 17 de febrero de la prensa corrupta y la oposición que enfrentamos son los medios mercantilistas, porque la partidocracia, ellos solitos se destruyen. En todo caso, ya están en esta campaña a exacerbar conflictos, ¿no? Dando tribuna, palestra a todos estos extremistas que quieren oponerse a la minería, al petróleo. De hecho, de un ejemplo, ¿no? Todos estamos de acuerdo que la economía extractivista no es conveniente. Pero esto llega a la brillante conclusión de que por eso hay que dejar de explotar petróleo y minas. Entonces, con ese criterio, todos también estamos de acuerdo, en economía al menos, los economistas del desarrollo estamos de acuerdo que los modelos monoagroexportadores son perjudiciales cuando solo se tiene casi un producto de exportación, solo un producto de exportación agrícola sin valor agregado. Entonces, con el mismo criterio de estos infantiles, tendríamos que dejar de exportar bananos, porque los modelos agroexportadores son malos, ¿sí me explico? ¡Absurdo! Exportemos todo el ganado que podamos, extraigamos responsablemente todo el petróleo y minerales que podamos y movilicemos los recursos para desarrollar talento humano, la economía del conocimiento. Eso es superar la economía extractivista y superar la economía agroexportadora.